Dale, nos vemos. Chao, chao. ¿Su nombre? Ariel. Bueno, Ariel, mira, a mí me gustó cómo jugabas y me interesaría ser tu representante. Está buena la idea, viste, pero coméntame más o menos cómo el tema. ¿Cómo sería? Mira, yo voy a costear tu indumentaria, tus viáticos, todo lo que vos necesites. Sí. Te voy a llevar a clubes importantes. Mira, no sé, ¿te interesaría? Puede ser. Pero tener que charlar con mi viejo, escucharlo y haremos. Sí. Mira, me interesaría que me dieras un teléfono. Yo me comunico con tu viejo. Dale. 4 y 3. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Hablo con Daniel López? Sí, con él habla. Sí, mira, hoy día estuve hablando con tu hijo. Sí, le propuse si quería que lo representara. No, primero está en el estudio. ¿Lo hijo? Hola, hijo. ¿Cómo estás, che? Bien, bien. ¿Vos? Bien, acá ando, ¿viste? Pensando en un salido. Che, quiero contarte que hoy tengo el campeonato, ¿viste? De fútbol, así que quiero aprovechar. No, hijo, primero está en el estudio. ¿Estás bravo en eso? Lo voy a hacer a la par. Fútbol, el estudio a la par. Termina el estudio y bueno, yo te apoyo en el proyecto ese del fútbol. ¿En serio? Sí, sí. ¿Seguro? Me lo dijo, sí. Dale, yo bueno. Lo voy a hacer olvidar todo. Che. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Vamos, ¿entrenamos? ¿Ya? Sí. Listo, dale. Dale, dale. Parece una barbaridad, imposible. En mil no vale esa plata. Bueno, lo que pasa es que la cifra es inamovible y ya tenemos la decisión tomada, ¿viste? No va a poder ser de otra forma. No hay otra. No. Sí, es así, es ahí. Que no quería que juegue al fútbol, porque cuando yo era chico, también me había desilusionado y no quiero que te pase lo mismo. ¿Con Daniel López? Sí, con él habla. Ah, lo he visto jugar. ¿Le gustaría que su hijo jugara en el Inter?